Segundo bloque de Mundo Agro y sabemos positivamente que hablar de seguros para prevenir cualquier tipo de inconveniente y particularmente en el sector de la agricultura es realmente necesario. De ese tema hablamos con René Abrate, quien pertenece a la compañía de seguros San Cristóbal, una de las auspiciantes más importantes en la última edición de Agromutual que se concretó en La Pará y donde estuvieron las cámaras de Mundo Agro. La nota con René Abrate. Presenta Cooperativa de Servicios Públicos La Pará, adhiriendo al centenario de la localidad. Fundada en 1958, siempre brindando servicios a la comunidad, adhiriendo a la nueva edición de Agromutual La Pará. Bueno, señor René Abrate, la sucursal local de San Cristóbal en La Pará, adhiriendo a esta organización, esta segunda edición de Agromutual. ¿Por qué? ¿Lo han considerado un evento realmente importante? Sí, sí, ya desde el año pasado, que fue el primer evento, estuvimos presentes. La Mutual nos ha invitado y bueno, y como única empresa aseguradora estamos presentes, ¿no? Bueno. Somos socios también de la Mutual también trabaja con nosotros, por lo tanto, trabajamos a nivel empresa, ¿no es cierto?, como socios y vecinos. Bien, como socios y vecinos siempre brindando, usted decía, toda la cobertura en materia de riesgos, en seguros generales y particularmente también para el productor agropecuario. Sí, sí, nosotros trabajamos todas las ramas y San Cristóbal es una empresa nacional de más de 70 años de trayectoria y por lo tanto trabajamos con todas las ramas de seguros. Así que desde ART, accidentes personales, integrales agropecuarios, granizo, para tanto para cosecha fina como para cosecha gruesa. Bueno, afortunadamente no han tenido granizo en los últimos años aquí. O sí. Sí, pero hace falta, ¿eh? Porque si no los productores agropecuarios se olvidan que de contratar las pólizas de granizo si no pasa, ¿no es cierto?, alguna tormenta o algún vendaval con granizo, ¿no? De todas maneras, por eso, es que el productor creo que ha tomado conciencia en los últimos años de la necesidad de contratar estos servicios. Sí, sí, reitero, toma conciencia, pero mientras pueden evadirlo, o bueno, este año no sucedió, etcétera, etcétera, se olvidan de contratarla, hasta que bueno, pasa el desastre y ya después, como decimos nosotros, a llorar al campito, ya es tarde, ¿no? Bueno, de todas maneras, en cuanto a los servicios para asegurar riesgos, particularmente el productor agropecuario, es una cuestión que siempre tiene beneficios y costos especiales. Sí, por supuesto. Es decir, el productor agropecuario que se ha tecnificado, que tiene su tecnología de punta, llamémosle, ha incorporado el seguro como un costo adicional permanente. Con respecto a todo lo que es, hay todavía productos de seguros agropecuarios que todavía no ha tomado conciencia el productor agropecuario, ¿sí? Y de esa manera, ¿no es cierto?, estamos en todos, asesorándolos permanentemente, brindándoles los beneficios, pero bueno, de a poquitos van tomando conciencia. Señora Abrate, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable. El intendente de La Pará, Mindo Marcelino Tito, junto al gobernador Schiaretti, inauguraron la repavimentación de la ruta provincial número 17, además de la sistematización de ingreso a la localidad. En la oportunidad, el intendente recibió de la provincia un subsidio por 160 mil pesos, que serán invertidos en el sistema de agua para el futuro parque industrial. La Pará, compromiso y acción. Nos vamos a la pausa con esta información, obviamente. Ya seguimos con toda la información para el productor agropecuario en Mundo Agro. Ya volvemos. Acá estamos en un informe más de tecnología comercial. En primer lugar, queríamos dedicarnos unos minutos a la parte financiera. En ese sentido, la palabra de hoy sería incertidumbre, que prevalece sobre la mayoría de las situaciones, sobre todo desde el punto de vista especulativo. Seguimos teniendo una situación de enormes dudas respecto de Japón. La semana pasada salió un titular que decía Japón igual Chernobyl. Vale decir que la semana que viene se cumplen 25 años del desastre de Chernobyl. Y en ese sentido lo que hay es incertidumbre desde el punto de vista especulativo. Los fondos de inversión, cuando hay este tipo de cuestiones, lo que deciden es salir y esperar hasta que aclare. Y ahí vamos hacia abajo en los precios de nuestros commodities. Salvo que ayuden desde el otro lado, como de hecho hoy lo están haciendo, los factores fundamentales. ¿A qué nos referimos con esto? Por un lado, si nos vamos por Europa, el trigo todavía tiene ciertas dudas desde el lado de Rusia si van a abrir o no las exportaciones.
Si no las abrieron, eso sería positivo para el trigo nuevo. Estoy hablando del trigo que entra en julio en el hemisferio norte. Pero protagonista por estos días y en esta época del año, estoy hablando de primavera en el hemisferio norte, es Estados Unidos, su clima y sus informes de estado de los cultivos. En este sentido, vale decir que hoy, 18 de abril, salió el informe de estado de los cultivos. Informe para el cual le diría que la mayoría de las cuestiones fueron de firmeza o alcista para los precios de los granos por allá. Estoy hablando principalmente de trigo, en donde informaron que un 36% se encuentra en estado bueno y excelente, con solo un 14% en hoja bandera, cuando en la campaña pasada a esta misma fecha era del 50% de bueno y excelente. Les refresco esto, implicaría una potencial menor producción de trigo de Estados Unidos, con la importante participación que tiene Estados Unidos en el mercado mundial. Por el lado del maíz, y acá sí es muy importante lo que suceda, hoy dijeron que tenemos una base de siembra del 7%, cuando el año pasado esta fecha era del 30%. Esto en el cortito plazo implica un atraso importante para esa siembra, y la prueba está en que el maíz futuro es el que más firme se está manifestando en los precios. La semana pasada, cuando todo caía, el maíz futuro era el único que se quedaba agarrado sin caer. Si venimos por casa, vale decir, similar a lo que planteaba Sebastián Salvaro la semana pasada, nos tenemos que dedicar a mirar los roes, y los roes de maíz principalmente. Al día de hoy tenemos roe de maíz otorgado por 7 millones y medio de toneladas. En teoría ya está habilitada la segunda cuota de 3 millones y medio de toneladas de roes adicionales, con lo cual estarían habilitando esos 12 millones de toneladas que habían anunciado. Una vez más, y como seguimos viviendo desde las últimas campañas, el tema está de qué manera lo den y de qué manera cuotifiquen esos ROE. En la medida que liberen al menos esos ROE, lo vamos a ver en precio. Resumen de esto, y sobre todo hablando de maíz en este caso, seguimos viendo precios muy superiores a los precios con los cuales sembramos, motivo por el cual nos sigue pareciendo una muy buena medida cerrar margen, capturar renta en una buena parte de la producción. Y si quiero quedar agarrado de lo que sucede en Chicago, puedo comprarme col de maíz diciembre en Chicago. Por el lado de la soja, el panorama es bastante similar. ¿Por qué? Porque en Chicago, según anunciaron el 31 de marzo, vamos a reducir 300.000 hectáreas de siembra, motivo por el cual habría menos soja con una demanda creciente. En ese sentido, también es válido vender a estos valores, estaríamos vendiendo 70, 80 dólares por encima de los valores con los que presupuestamos la campaña 2010-2011, y podemos comprar col noviembre de soja en Chicago para seguir colgados de lo que pase fuera. Esto es todo por hoy, estamos a disposición en la página de Tecnología Comercial. Muchas gracias.